Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación siempre tan amable. Y gracias a todos ustedes por estar acá en esta sesión. Tenemos mucho de qué hablar y siempre poco tiempo, así que vamos a empezar rápido. Andrés ya nos contó un poco de las iniciativas que hay a nivel regional sobre infraestructura y despliegue de infraestructura. Y tenemos acá de estas buenas prácticas para poder hablar. Pero antes de pasar a las prácticas, Hernán, ¿vos nos podrías contar cuáles son los desafíos principales que ustedes encuentran en el despliegue? Sí, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis en el tiempo que tenemos. Hoy resulta indispensable ampliar las opciones para el incentivo para el despliegue de redes móviles. En estas jornadas hemos estado hablando de 5G, IoT, video streaming, todos conceptos que están hoy en la cresta de la ola, y todo esto viene de la mano del cambio de hábitos del consumidor. Hoy el consumidor, el cliente, demanda este tipo de servicios. Esto implica mayores dispositivos, mayores conexiones, más cantidad de usuarios, más velocidad, y en definitiva, esto demanda mayor infraestructura. Y ahí tenemos la industria necesita año a año incrementar drásticamente el despliegue de infraestructura. Y en ese despliegue, en esa necesidad de despliegue, encontramos ciertos obstáculos o barreras que son comunes a la industria. Vamos a ver, han hablado del fallo de la Corte, luego vamos a hablar un poquito más en detalle, pero digamos, el modo de ir resolviendo esos obstáculos que encontramos, sobre todo a nivel municipal, a nivel de gobiernos locales, hay diversos modos de encarar esta problemática. Un modo de resolver esto se necesita para avanzar en este paso, hacer una normativa homogénea, clara, simple. El camino de la simplificación normativa es inevitable para toda la regulación y específicamente para la cuestión de las antenas, donde hay una superposición normativa, como hablaba antes André, en todos los niveles de Estado. Después, los permisos que se otorguen para el despliegue de infraestructura deben ser permisos automáticos. Bien. Hoy nos encontramos con superposición de organismos, procedimientos, trámites, actores, idas y vueltas entre diferentes niveles de gobierno. Tiene que haber un procedimiento simplificado y de permisos automáticos. Esto no es un invento de aquí, esto ya existe en otras latitudes y debemos ir hacia un camino de permisos automáticos para el despliegue de infraestructura. Y por otro lado, también debe profundizarse el camino que se inició con el decreto 798, con el aprovechamiento de inmuebles del Estado. El uso gratuito de inmuebles del Estado debe profundizarse para el despliegue de infraestructura. En definitiva, simplificación, normas simples y procedimientos automáticos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la experiencia en Perú, pero antes, desde el punto de vista local, en su caso desde la provincia y desde la ciudad de Córdoba, ¿cuáles son las principales políticas que están haciendo, Ignacio, localmente para fomentar este despliegue, que sé que están haciendo muchas en esta misma línea? Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Para responder tu pregunta, antes de contestarte me gustaría dar algunos datos indicativos que nos han permitido generar un proyecto de despliegue de fibra óptica en la provincia de acuerdo a la necesidad real de la provincia. Ustedes saben que la provincia de Córdoba tiene en el orden de 4 millones de habitantes y que esos habitantes están distribuidos de una manera bastante heterogénea dentro del territorio provincial. Aproximadamente el 50% de la población está en la ciudad de Córdoba y sus alrededores, y Gran Córdoba, y el resto del 50% de la población se encuentra distribuido en 426 municipios diferentes, lo que hace que el proyecto de despliegue de infraestructura sea mucho más complejo por los costos que cuesta llegar a cada uno de estos puntos. A principios del año pasado, el gobierno provincial dispuso de una Secretaría de Conectividad como una Secretaría de Estado, que tiene como fin lograr que el total de los cordobeses tengan una mejor conectividad, un mejor ancho de banda.
Nosotros hemos trabajado en cada uno de los municipios de la provincia y el 100% de estos municipios tienen conectividad, pero a niveles de baja calidad. Además, la provincia tiene dentro de su infraestructura y división política el 77% de los municipios con menos de 10.000 habitantes, lo cual hace que muchas de las empresas de telecomunicaciones por ahí les cueste hacer las inversiones por la dificultad de retorno a la inversión. Esto ha hecho que un gran número de ISP locales y de proveedores chicos y de cooperativas hayan cubierto ese lugar, y esto ha resuelto en gran medida las dificultades de conectividad del interior provincial, pero también ha generado otras problemáticas que tienen que ver con la superposición de infraestructura. Entonces, del gobierno provincial estamos trabajando una política de Estado, coordinando con cada uno de estos actores municipales, actores cooperativas, actores ISP, el gobierno nacional a través de la empresa ASAT y otros actores del sector privado, para tratar de que toda esta infraestructura existente sea mejor aprovechada. Entonces estamos tratando desde el gobierno de buscar acciones políticas y de coordinar estos proyectos para que la infraestructura sea puesta o la inversión sea hecha en aquellos lugares donde realmente se necesita, que hoy es en los municipios y en el tendido de fibra óptica de FTTH en cada uno de estos lugares. O bien en aquellos puntos de interconexión entre las redes ya existentes que hacen de que se aproveche mejor la infraestructura. En el territorio provincial contamos desde la provincia de Córdoba con 2.300 kilómetros de fibra óptica que han sido desplegadas en los últimos años a partir de un proyecto de incorporación de gasoductos troncales a más de 210 localidades. Sumado a la infraestructura que ha puesto en marcha ARSAT en la provincia, que son otro despliegue de 1.900 kilómetros de fibra óptica, con el cual hemos hecho un convenio que nos permite a ambos organismos poder usar 6 pares de pelo de fibra, con lo cual hay un buffer que cada uno puede compartir. Y esto nos permite llegar también con fibra óptica a otras 109 localidades. Además, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, en los últimos años ha tendido fibra aérea con su línea de alta tensión, con una cantidad aproximada de 900 kilómetros más de fibra, lo que nos está llevando a tener un parque de más de 5.100 kilómetros de fibra óptica, que llega aproximadamente a 300 localidades de la ciudad de Córdoba. Esto nos pone en una posición óptima para empezar a trabajar en estos proyectos de coordinación con las distintas áreas de gobierno, con las distintas cooperativas, con los distintos ISP, para lograr que la conectividad que hoy dentro de las ciudades que tienen menos de 10.000 habitantes esté en una media de entre 4 y 6 megabits por hogar, llevarla en los próximos 3 años, que es el plazo del plan, aproximadamente 20 megas, que es lo que hoy está como media en la República Argentina. Con esto seguimos avanzando y después te contesto. Bueno, muchas gracias por los datos. Efectivamente, la provincia está haciendo mucho, no solo fomentando el despliegue de infraestructura, sino desplegando infraestructura en manos propias. Desde OSIPTEL, hablamos antes, tiene una política interesante de silencio positivo, lo cual esto agiliza un poco el trámite de instalación de antenas. Y en este punto, o en general en despliegue de infraestructura, ¿cómo es la relación de OSIPTEL con los municipios o de nivel nacional y nivel municipal? Sí, a ver, voy a hablar un poco del tema de las antenas y luego de repente empalmo con compartición, que va muy de la mano, donde quizás intervenimos un poco más. Para hablar también un poco de cifras, en Perú tenemos aproximadamente 22.500 antenas y nuestros cálculos de hace un año y medio nos dicen que tenemos un déficit de cerca de 14.000 a nivel nacional, ¿no? Si uno mira algunos datos internacionales del número de personas que puede estar siendo iluminada por una antena, en Perú estamos hablando de más de 1.300 personas por antena, mientras que en ciudades como Tokio estamos hablando de 290 y tantas, y en London estamos hablando de 260. Y en Santiago 890 más o menos. O sea, el déficit de antenas de Perú es alto, o sea, tiene una densidad muy baja por kilómetro cuadrado. Entonces sí, hemos tenido una historia de muchos problemas municipales y efectivamente surgió una ley para fomentar el despliegue de infraestructura en general, o sea, no solo el tema de antenas.
Y lo que dice esta ley es que lo que tiene que hacer una empresa para desarrollar una obra de infraestructura es cumplir fundamentalmente con la presentación de la carpeta técnica. Y una vez que eso se ha entregado, se ha presentado al municipio, entonces uno ya puede automáticamente iniciar las obras de ejecución. Y la empresa lo que puede hacer es supervisarte ex post, el que estés cumpliendo con las normativas, las resoluciones municipales. Ahora, el tema es que la implementación no es tan sencilla, porque los gobiernos municipales tienen autonomía constitucional, ¿no? Y entonces hacen sentir su autonomía durante el proceso, ¿no? No es tan fácil. Entonces, nosotros, ¿qué hemos venido haciendo ya como regulador? ¿No? Hace un año y medio firmamos una alianza entre el Ministerio, el regulador, los cuatro operadores móviles para trabajar en conjunto en el fomento del desarrollo de infraestructura, de tal manera que cada entidad pueda contribuir con alguna estrategia que facilite el proceso. Nosotros, como regulador, lo que hemos hecho es, primero, fomentar mucha campaña de información con el tema de la vinculación entre las radiaciones y la salud, para tratar de levantar este miedo a que las antenas generan cáncer. Y lo otro que hemos hecho es tratar de empujar a los gobiernos municipales a través de la apuesta reputacional. ¿Qué hicimos? A cada semestre, eso ya lo venimos haciendo hace 3 años, publicamos a nivel de todos los distritos de Lima, y también lo hacemos en ciudades importantes como Arequipa, Trujillo, publicamos un ranking municipal, ¿no? Entonces evaluamos el TUPA, que es el proceso administrativo de cada gobierno local, le hacemos una encuesta a todos los operadores para que evalúen a todos los gobiernos municipales y ponderamos esa información con las mediciones de calidad que hacemos en el campo, en todos los distritos. Medimos calidad de voz, los indicadores clásicos de TIN, TLI, velocidad de navegación. Ponderamos esa información y luego hacemos un ranking y tratamos de identificar cuáles son los distritos que tienen esta mejor calidad de servicio y qué correlación puede haber con por ejemplo, el facilitar el despliegue de infraestructura. Y nos ha ido muy bien. O sea, ya a los alcaldes los premiamos, los llevamos a un evento, ¿no? Y hacemos, evidentemente, mucha publicidad de los resultados. Y yo creo que ha venido funcionando. O sea, a raíz de esto, algunos municipios han mostrado más predisposición para no poner trabas ya en la implementación de los despliegues. Pero sin embargo, cuando quisimos atacar algunas estrategias ya individualizadas, trabajando con algunos distritos como mediadores, entre comillas, nos encontramos que en realidad, y eso era bastante lógico, el problema es bidireccional. Si uno va a un municipio y les dice, oye, necesitamos hacer una mesa de trabajo entre ustedes y las empresas para facilitar el despliegue de antenas, compartido o no, una de las cosas que nos encontramos, y tiene mucha lógica, es que así como las empresas, y o mejor dicho, así como el sector va con su lista de pedidos, evidentemente los gobiernos locales también te sacan la suya, ¿no? Y tiene mucho sentido. Y te dicen, ah, está muy bien, nos sentamos a hablar de antenas, pero yo también quiero que me ayuden al ordenamiento del cableado en desuso, ¿no? Y eso es algo que en el Perú, y me imagino que en muchos países de nuestra región sucede lo mismo, no está funcionando bien, ¿no? Las empresas no manejan una buena política de retiro de cableado cuando se dan las bajas de los servicios, y eso históricamente ha contribuido a un desorden bastante visible y riesgoso en muchos de los distritos de Lima. Entonces eso quiere decir que si efectivamente vamos a buscar como sector a los gobiernos locales para proponer una mesa de trabajo, hay que ir preparados también para sentarse a la mesa y efectivamente también contribuir con este proceso de retiro de cableado en desuso, porque los gobiernos locales tienen un punto ahí. El otro problema es la información. Los gobiernos locales, si la mayoría de entidades públicas todavía no ha implementado una buena práctica de gobierno digital, mucho menos los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales muchas veces no tienen ni siquiera registros históricos de las autorizaciones que han realizado, ¿no? De los puntos donde están esas autorizaciones. Y es en ese sentido que las empresas tienen, creo, un rol importante para trabajar. Porque ellas deberían acercarse a los municipios sabiendo que la información está en ellos, ¿no? Y no es anecdótico. Hemos tenido incidentes en Lima, por ejemplo, se ha caído un poste, ¿no? Bueno, hace una semana un poste se inclinó sobre una caseta de periódico, de puesto de 20 periódicos,
Y no fue fácil, en un tiempo rápido, identificar de quién era ese poste. O sea, evidentemente el gobierno municipal no sabía de quién era ese poste, ¿no? Y no fue fácil encontrar respuesta en todos los operadores para identificar de quién era ese poste. Y ahí viene un tema también que la industria tiene que manejar, el saber compartir información y no poner obstáculos, si es que el regulador quisiera participar como mediador, al manejo de esa información. En el Perú, por ejemplo, la ubicación geolocalizada de las estaciones base es considerada confidencial. Porque hace unos años, una empresa en particular dijo que el conocer la ubicación de las estaciones base representaba un riesgo de defensa nacional. Y a través de ese tipo de gestiones, vía resoluciones ministeriales, la información de georreferencias es confidencial. Entonces, ciertos proyectos como los que funcionan en Brasil, que es georreferencia de antenas, postería, en Perú no se pueden hacer hasta que no levantemos este problema de la información. Entonces, para concluir, nosotros podemos ayudar mucho en la gestión con los municipios reputacionalmente, armando mesas de trabajo específicas, pero hay que ir preparados para saber que en realidad es una mesa de dos vías. Exacto, bueno, muchas gracias. Y destaco mucho que la relación con los municipios, que siempre es difícil entre nivel nacional y municipios, ustedes la buscaron una forma a través de incentivos y de este ranking que está funcionando bien y me parece importante compartirla. Y respecto a esta fricción, Hernán, vos nos querías comentar un poco sobre el reciente caso de la Corte Suprema, donde se determinó el carácter federal del servicio de telecomunicaciones. Sí, muy interesante lo que comentaba sobre la realidad de Perú y el modo de relacionamiento con los municipios y el modo de otorgar los permisos ante la presentación de la documentación. Sí, con relación al fallo de la Corte, previo a eso, una gran barrera que existe para el despliegue es la vinculada a la cuestión de los problemas municipales. Esto está vinculada con la autonomía de los municipios, ¿no? Tenemos por un lado un Estado Nacional, un regulador que exige de modo correcto indicadores de calidad, de cobertura, de despliegue, y por otro lado encontramos poderes locales que a su vez dificultan el despliegue de infraestructura. ¿Cuál es el motivo para esto? La definición de autonomía. Bien, el fallo de la Corte de ayer lo que dice es, intenta de alguna manera delimitar esa noción de autonomía. Y yo quisiera destacar, hay dos votos puntuales, que tienen, los votos son extensos, son bien desarrollados, pero hay dos que especifican estrictamente cuál es la noción de autonomía. Hay un voto que dice que este concepto, que está recogido del artículo 123 de la Constitución, puede ejercerse, de ninguna manera se limita, pero no puede interferir de ninguna manera los propósitos del gobierno federal. Ese de alguna manera es el límite. Es decir, hay autonomía, pero no puede interferir los propósitos y los objetivos y las políticas del gobierno nacional. Cuando hay una interferencia, debe prevalecer el interés nacional. Y otro voto dice que de progresar esta ordenanza, la ordenanza lo que ordenaba era el traslado de las antenas del tejido municipal 500 metros afuera de la última edificación. Uno de los votos lo que dice es que de progresar esta ordenanza y de ratificar este concepto de autonomía, podría configurarse, dice textual, el absurdo de que cada municipio tenga su regulación sobre telefonía móvil. Yo creo que este absurdo ya está configurado. No es que podría configurarse. Ya está configurado porque cada municipio tiene su regulación. Esto lo que hace de alguna manera es poner un límite, marcar la cancha de juego para definir qué significa autonomía. En definitiva, creo que da un pie importante para tomar medidas regulatorias al respecto, basándonos en este caso que creo que va a ser de importancia y creo que marca un antes y un después en esta materia. Exactamente. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué políticas se hacen para tratar de nivelar un poco la política a nivel nacional. Ignacio, en Córdoba hay más de 400 municipios, nos dijiste. ¿Cómo es la interacción entre el gobierno provincial, en este caso provincial, y municipios? Bueno, nosotros no tenemos tal dificultad.
porque perteneciendo al gobierno de la provincia y teniendo por ahí algunas otras ventajas respecto a los privados, pero sí hemos tenido que trabajar en situaciones similares a la gente del sector privado. Lo que hemos logrado a nosotros a partir de una ley que se sancionó este año en la legislatura por unanimidad, la ley 10.546, que es el Plan de Conectividad Córdoba, fue que cada uno de los municipios que quisiera adherir a la ley firmábamos un acuerdo de cooperación en el cual nosotros trabajamos en el desarrollo de la infraestructura en el área local y ellos a su vez, como intercambio de ese beneficio que nosotros le brindábamos, nos daban acceso a, en primer lugar, todos los servicios que tienen que ver con la energía eléctrica. En general, la mayoría de los municipios trabajan con cooperativa en el interior. Y por otro lado, el facilitamiento de todos estos permisos que a ustedes tanto les cuesta, permisos de uso de postes y permisos de desarrollo de infraestructura de corte de calle, ruptura. Hasta ahora venimos funcionando muy bien, hemos podido avanzar ya en 90 municipios del interior provincial con el despliegue de una red inalámbrica que permite dar acceso a aquellas personas que hoy no tienen conectividad en el interior. Y fue la primera experiencia que hemos hecho este año, en los últimos 3 meses. Ha funcionado bastante bien. Hemos logrado instalar en 90 puntos del interior provincial sistema de conexión inalámbrica que al día de hoy hemos tenido, desde que empezamos con la instalación, que fue los primeros días de marzo hasta ahora, más de 1.200.000 ciudadanos en el interior que se han conectado a la red de Wi-Fi. Con lo cual nos da la satisfacción de que realmente había una demanda insatisfecha. Entonces, desde el punto de vista de tu pregunta, nosotros la tenemos más fácil, porque tenemos ciertas atribuciones que por ahí el privado no tiene, pero hemos podido trabajar muy bien con los municipios de la provincia de distintos colores políticos, porque eso también a veces influye. Así que a nuestro lado es un poco más fácil que el sector privado. Pero sí hemos tenido muchos reclamos de empresas que nos han venido a ver para que colaboremos con ellos, como le pasa a la gente de Telecom, porque hay esta autonomía municipal que les impide, en muchos casos, estos permisos. Eso pasa bastante a diario. Nosotros hacemos las gestiones pertinentes, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Perfecto. Bueno, y durante el Congreso escuchamos mucho hablar de las políticas que está haciendo efectivamente el gobierno argentino, entre ellas el plan de conectividad, la ventanilla única para la solicitud de instalación de antenas, la compartición de infraestructura. ¿Cómo ves que estas políticas pueden mejorar efectivamente todos estos problemas que ustedes encuentran en el día a día en la instalación, Hernán? Sí, pueden mejorarla. No hay una respuesta única porque, digamos, cada una tiene sus implicancias, pero desde el propósito y desde la motivación, ventanilla única, claramente es un proyecto que puede ayudar al despliegue. Hoy está en una etapa embrionaria, todavía no se ha desarrollado como estaba previsto, pero desde el propósito acompañamos en la medida que sirva para simplificar trámites, para hacer más simple la tramitación de expedientes municipales, el otorgamiento de permisos. Creo que ventanilla única en un marco de simplificación puede ser una herramienta importante. Otra iniciativa del regulador, que fue el plan Antenas Amigables, que es similar a algo a lo que comentaba el colega de Perú, donde autoridades, representantes del ENACOM recorrieron y recorren municipios concientizando sobre la necesidad del despliegue, acompañando una ordenanza modelo que, si bien es perfectible, es un paso adelante, digamos. Por eso, este tipo de iniciativas, ventanilla, antenas amigables, demás, puede ayudar al despliegue que necesita el país. Y en Perú se está consultando, está en proceso de consulta una modificación a la normativa de despliegue de infraestructura respecto de la consulta previa para la instalación de antenas. ¿Esto cómo ven que puede evolucionar? La consulta previa, perdón. Está en proceso la modificación de la ley de despliegue de infraestructura. Bueno, el proceso tiene varias etapas, ¿no? Más allá del municipal, que es uno de los puntos, no solamente es el problema municipal. Yo siempre trato de llevar parte de la ola a la industria, ¿no?
Y la industria tiene un elemento, una necesidad hoy día fundamental que tiene que ver con la búsqueda de ganancias de eficiencia, ¿no? La situación financiera de la industria hoy día no es la misma que era que teníamos hace unos años, ¿no? Y entonces eso quiere decir que hay que hacer inversión cada vez más eficiente. En ese sentido, la compartición de infraestructura, ¿no?, que es un elemento complementario, ya no solamente es una necesidad para promover competencia. O sea, nosotros venimos difundiendo el mensaje de la industria de que esta es una necesidad que los propios operadores tienen que desarrollar para buscar esas ganancias de eficiencia. Nosotros lanzamos hace unos 15 meses más o menos un documento de investigación hablando de esta disyuntiva que existe entre competencia y cooperación, ¿no? Entonces, cuando uno ve el mercado con mucho potencial, porque hay muchos usuarios que todavía se pueden capturar y mucho tráfico que facturar, entonces hay un incentivo a ser muy competitivo, muy individualista, ¿no? Pero en realidad los mercados se van haciendo más escasos, y en el caso peruano eso es muy particular porque además es un país mediano, pero de ingresos bajos. Entonces crecer implica cada vez llegar a un mercado con un ARPU mucho más bajo, ¿no? Entonces la necesidad de ser eficientes es mayor todavía. Y lo que encontramos es que en realidad, así como cada municipio es distinto, cada realidad de cada empresa es distinta a nivel nacional. Y encontramos que habían hasta 5 espacios para promover cooperación, pero que deberían ser manejados, y esa fue nuestra recomendación, con cierta participación del regulador como una especie de mediador, para no matar incentivos a la inversión ni a la puja en subastas. Y hablamos de compartición de infraestructura pasiva, hablamos de compartición activa con espectro, compartición activa sin espectro, el roaming nacional, que en el Perú no es obligatorio, ¿no? Y incluso el alquiler de fracciones pequeñas de espectro. Y nuestra propuesta es una propuesta de que los 5 mecanismos deberían manejarse como un pool de opciones. ¿Por qué? Porque un operador puede en una zona determinada del país necesitar roaming y en otra puede estar necesitando compartición activa. Entonces los operadores deberían tener capacidad, flexibilidad para cooperar mutuamente, ¿no?, sin tratar de imponer un mecanismo sobre el otro. ¿Qué es lo que han estado haciendo quizás en el pasado? No, yo quiero roaming y solamente roaming, y otro dice no, yo quiero compartición y solo compartición, y así no funciona, ¿no? Ahora, no ha sido fácil que nuestra propuesta se implemente porque Glossytel no maneja espectro, el espectro lo maneja el ministerio, ¿no? Entonces ahí estamos tratando de empujar, pero sí hemos logrado observar que en algo nos han escuchado. Ya hemos visto, nos acaba de llegar al regulador el primer acuerdo de compartición activa de 2 empresas de móviles en Perú, que están compartiendo más de 180 puntos. Y lo interesante es que esta compartición activa le permite a cada empresa expandir su cobertura, ¿no? O sea, no están incrementando capacidad para calidad, que están expandiendo su cobertura. Y esperamos que esta sea una de las primeras de muchas, porque en realidad también en la medida que cooperativamente logren canalizar proyectos de expansión y que los municipios vean que también los costos de transacción son menores, porque no tengo que estar lidiando con 4 empresas, sino que puedo trabajar con proyectos compartidos, también eso puede facilitar el proceso de despliegue. La parte positiva y negativa también es que cuando hablamos de 5G, hablamos de celdas ultradensas. Estamos hablando de celdas de 200, 300 microceldas por kilómetro cuadrado, con la ventaja de que ya van más en ubicaciones más sencillas, como posterías, ¿no? La necesidad de la BTS como tal ya no es exactamente la misma. Eso podría facilitar los procesos de despliegue, pero el número es mucho mayor, o sea, la necesidad del número es mucho mayor, ¿no? Entonces hay que estar preparados para esa nueva modalidad de tipo de celdas. Perfecto, bueno, muchas gracias por contarnos todas las iniciativas. Ya no tenemos más tiempo para seguir hablando, pero quiero cerrar con el foco de todas estas políticas se hacen para que el servicio llegue al consumidor, para que el servicio sea de calidad, y ese tiene que ser el objetivo de todas las políticas, siempre buscando una forma simplificada, involucrando a los gobiernos provinciales o regionales, que como vemos tienen menos problemas para alcanzar estas autoridades locales y pueden ayudar también en el despliegue. Muchas gracias. Gracias. Gracias.